sí, presidenta, nosotros tenemos que hacer algo con esas construcciones, porque no solamente es ellos, yo sé que se está dando a nivel del país con estas constructoras. A ellos no les importa el sacrificio que hacen ellos, el trabajo que hacen ellos, ellos les importa nada más vender sus casas y cobrar, y después, como ustedes mismos dijeron, aquí saben cambiar su razón social, ¿y a quién le reclaman? A más nadie. O sea, así mismo, como el IDAN le va y le lleva todos los días 50, 80 camiones de cisterna, así mismo pueden mandárselas por tubería. Pues yo se lo he dicho a todos en reuniones, yo no tomo agua de cisterna. Aparte de que ellos son mis vecinos, yo vivo aquí, ellos viven en la parte de atrás. Yo también tengo problemas con agua, pero me viene unos días a la semana. Igual yo sé que si les pasara a ellos que le vienen por tubería, tampoco se van a poner bravos. También, antes de entregar esas viviendas, las promotoras deben darle el permiso de ocupación si todo lo tienen listo. No entiendo cómo el IDAN le está dando agua en cisterna. Aparte, ellos mismos son los que deciden qué día les dan agua, los que cobran y todo lo demás. Yo no sé qué negociado hay ahí. No sé qué negociado hay ahí. Así que antes de que esta promotora venda todas sus casas, hay que hacer algo, porque si no, venden y los que le van a... Porque el señor lo dijo, ellos tienen que vender sus casas. Ellos, después que vendan su casa, a ellos no les importa. Quedan ellos 30, 40, toda su vida endeudados por algo que están trabajando y por algo que necesitan. Así que antes de entregar esos permisos de ocupación, hay que ver si tienen todo como... ellos se lo plantean a las comunidades. Yo sé que no es la única, pero no queremos que se nos estén dando estos casos. Además, nosotros tenemos ahí en Villagrecia también otra promotora que ya no está desaparecida, y las casas se están yendo a la quebrada. ¿Y quién dice algo? Nadie. Las juntas comunales no tienen para construir casas. Aquí cada uno tiene que tener su responsabilidad. Cuando no hay agua, nos llaman a nosotros y es el IDAN que tiene que resolverle. Las calles, igual, el MOB, nosotros ojalá y tuviéramos para arreglar las calles y todo lo demás. Así que yo les solicito que por favor hagamos algo, hagamos una resolución donde no se le den estos permisos de ocupación nosotros aquí hasta que ellos tengan todo listo. Gracias.